El precursor de la actual Universidad Central del Caribe fue la Escuela de Medicina de Cayey, que abrió sus puertas en el año 1976. Para 1978, se desarrolló el Programa de Tecnología Radiológica y se cambió el nombre de la institución a Universidad Central del Caribe. Hoy, 1 de junio de 2019, la Universidad Central del Caribe llevará a cabo su colación de grados, graduando 114 estudiantes que completaron su preparación en diversas áreas de la salud. No se pierda este programa especial donde transmitiremos sus actos de graduación y conoceremos el compromiso de la UCC en educar a profesionales de la salud. Saludos, nos encontramos desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico con motivo de la colación de grados, la 48ª colación de grados de la Universidad Central del Caribe. Me acompaña su presidenta, la doctora Waleska Crespo, para hablarnos sobre el trabajo que hace la universidad para producir especialistas y nuevo talento para Puerto Rico y para el mundo entero. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, ¿y usted? Le agradecemos esta oportunidad de poder compartir con ustedes la gran alegría y la emoción que nos da la oportunidad de hoy de graduar a 113 nuevos profesionales a la isla. Tenemos hoy la graduación de nuestra Escuela de Medicina, donde la mayoría de nuestros estudiantes, 94% de ellos, hicieron match para residencias en diferentes programas entre Estados Unidos y Puerto Rico, que vamos a ir asegurando ese suplido de especialistas que necesita la isla. También vamos a estar graduando nuevos profesionales en el área de imágenes médicas, en el área de sonografía, de CT, de MRI, además de nuevos consejeros con concentración en abuso de sustancias. Vamos a tener la graduación de un nuevo doctor en ciencias biomédicas y de dos maestrías en el área de ciencias biomédicas, que son áreas relativamente de nueva exploración en Puerto Rico. ¿Ustedes son los únicos que dan esa especialidad? Los doctorados en ciencias biomédicas, hay otras universidades en la isla que los preparan. Lo importante de estos programas son los que nos ayudan a desarrollar nuevo conocimiento en el área de las ciencias. Obviamente, al estar dentro de una escuela de medicina, como es nuestro caso, da la oportunidad también del desarrollo de investigación clínica y traslacional, que es entonces ya más aplicado y que ya llega entonces al beneficio del pueblo. Que eso es una gran ventaja de esta universidad frente a otras escuelas, porque precisamente la ciencia y la medicina pues es para aplicarse, y mientras más rápido se aplica ese conocimiento, mejor. Eso es así, además de que es un continuo. Todos los avances en las ciencias nos ayudan entonces a tener mejores servicios de salud, mejores tratamientos que van a impactar positivamente el estado de salud de la población. Hablemos un poco sobre los programas como tal y el ofrecimiento de la Universidad Central del Caribe, que ya tiene sobre 4 décadas de historia. Eso es así, nosotros cumplimos este año nuestro aniversario número 43, donde comenzamos como la Escuela de Medicina de Cayey, y muchas personas no hacen la relación de que la Escuela de Medicina de Cayey evolucionó a la Universidad Central del Caribe. Una vez se abrió el programa de imágenes médicas, ya entonces cambió el nombre a universidad. ¿Significa que esta nueva filosofía de la universidad va encaminada a ampliar, a incluir otras disciplinas eventualmente en la escuela? A seguir preparando los profesionales en el área de salud y ciencias que necesita Puerto Rico y Estados Unidos, y dando la oportunidad entonces a esos estudiantes puertorriqueños que puedan quedarse en la isla a estudiar esas profesiones que tanto anhelan. ¿Y qué espera usted de esta clase graduanda? Ya mencionó que hay algunos, bueno, la mayoría, que logró hacer lograr esos internados en Estados Unidos con miras a regresar a Puerto Rico. ¿Es esa la base de la preparación en la Universidad Central del Caribe? Definitivamente, nosotros preparamos a nuestros estudiantes para que tengan las mejores competencias clínicas, pero también les enseñamos, como uno de nuestros pilares, ese amor por la comunidad, esa pasión por la comunidad.
los llevamos a que vean cuáles son las necesidades de nuestras comunidades, de nuestros pacientes, de nuestro sistema de salud, para que ellos se puedan identificar con esas necesidades y una vez se preparen, regresen a la isla a dar un poquito de ese conocimiento y retribuir a la isla esa oportunidad de haberse formado como médicos. Bueno, esperemos que así sea. Les felicitamos por esta encomienda, por este trabajo que hacen ustedes allá y les deseamos mucho éxito. Vamos a estar cubriendo la graduación y también vamos a conversar con el decano de la Escuela de Medicina y con algunos de esos recién graduados que van camino, ¿verdad?, a explorar una especialidad y conversar con ellos sobre su experiencia en la universidad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes y muchas felicidades a todos nuestros graduandos y sus familias. Vamos a una pausa y regresamos en breve a este su programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. De la actual Universidad Central del Caribe fue la Escuela de Medicina de Cayey, que abrió sus puertas en el año 1976. Para 1978 se desarrolló el programa de tecnología radiológica y se cambió el nombre de la institución a Universidad Central del Caribe. Hoy, 1 de junio de 2019, la Universidad Central del Caribe llevará a cabo su colación de grados, graduando 114 estudiantes que completaron su preparación en diversas áreas de la salud. No se pierda este programa especial donde transmitiremos sus actos de graduación y conoceremos el compromiso de la UCC en educar a profesionales de la salud. Regresamos a la 48ª colación de grados de la Universidad Central del Caribe. Me acompaña en esta ocasión el decano de la Escuela de Medicina porque hay varios médicos que salen de Puerto Rico para adquirir su especialidad. Tenemos al doctor Ginel Rodríguez con nosotros. ¿Cómo se encuentra, muy decano? Muy bien, muy emocionado por este evento. ¿Cuántos médicos hay dentro de la clase graduanda hoy? En esta clase se van a graduar alrededor de 58 estudiantes. ¿Eso significa que hay gran interés en los jóvenes puertorriqueños por la medicina? Sí, precisamente nuestra Escuela de Medicina es un programa que es bastante solicitado y anualmente llenamos el cupo de sillas y se quedan algunos alternos, o sea que todavía hay demanda para esa profesión. También eso significa que ustedes tienen la oportunidad de escoger lo mejor de lo mejor. Absolutamente, tenemos unos criterios muy estrictos de selección. El proceso es muy riguroso, pero al final seleccionamos la crema. La doctora y presidenta, doctora Gualesca Crespo, presidenta de la institución, nos señaló que el 94% de esos graduandos ahora van a poder hacer internados, pero son internados como vinculantes con Puerto Rico. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste? Todos los años varía el porciento de los estudiantes que se quedan en Puerto Rico o se van a los Estados Unidos a hacer especialidades. Este año alrededor de un 51% se quedan en Puerto Rico y un 49% se van para los Estados Unidos a buscar especialidades que a lo mejor en Puerto Rico no las tienen. Pero no hay un compromiso de que regresen o por qué pensamos que a lo mejor sí van a regresar. Sí, esa es una excelente pregunta y es un dilema que nos estamos enfrentando porque obviamente queremos que vuelvan. Son mano trabajadora que se educó en Puerto Rico y queremos que esos tremendos profesionales regresen a la isla. Esa migración la tenemos que detener y obviamente el gobierno está atendiendo eso de alguna forma, por ejemplo, el decreto de la ley 14 y otros incentivos más. Veremos cuál va a ser el patrón de esa migración hacia Puerto Rico. De todas maneras, hay una gran cantidad de jóvenes médicos que se van a quedar en Puerto Rico y esto obviamente también obedece a la filosofía de la Universidad Central del Caribe. Sí, nosotros estimulamos que estos jóvenes se comprometan con las comunidades especiales que atiendan las disparidades en salud y en Puerto Rico, como usted sabe, pues tenemos poblaciones que están marginadas y estos jóvenes siempre se han distinguido por servir a deambulantes,
a poblaciones en el centro de la isla y es parte de nuestra filosofía. O sea, se le enseña desde el primer año. En la escuela de medicina, ¿hay alguna diferenciación con otras escuelas a través del país en términos de no solamente de su enfoque, de alguna otra disciplina que estén incorporando? Las escuelas de medicina prácticamente todas nos tenemos que regir a través de unos estándares de acreditación. Sin embargo, nuestra escuela de medicina se ha caracterizado siempre por ser una familia. Los estudiantes pasan en su primer año y ya a los meses se sienten que son parte de ese núcleo familiar que todos los constituyentes así hacen parte, partícipe de que esos jóvenes se sientan que están en familia. Doctor, nosotros vamos a conversar más adelante con algunos estudiantes, pero para usted, ¿hay algún caso en particular que usted entienda que quizás por la especialidad que va a seleccionar pues pueda ser un hito en la historia de la escuela, por ejemplo? Sí, yo pienso que sí. Ahí hay un estudiante que va a hacer una especialidad en neurocirugía, y ese esperemos que regrese porque sabemos que en Puerto Rico no hay muchos neurocirujanos. Puedo hablar también otras especialidades como hematología, oncología, enfermedades infecciosas también, especialidades de enfermedades infecciosas. O sea, promovemos que ellos seleccionen lo que ellos les guste, pero siempre le damos ese mensaje, recuerden que hay una demanda y una necesidad y es importante que se vierta. O sea, que ¿con qué consejo se van estos estudiantes para su nueva etapa y su la otra parte de su carrera de parte del decano? Bueno, el decano lo que les puede decir es que para mí es una emoción que estos jóvenes salgan tan cualificados, unos excelentes estudiantes, y que se conviertan en embajadores de nuestra universidad y de sector de medicina. Y eso nunca se olvida. Claro, y que obviamente sabemos que pondrán el nombre de Puerto Rico también muy en alto. Muchísimas gracias, decano. Gracias. Y vamos a ir una pausa, pero vamos a conocer a algunos de esos estudiantes sobresalientes, cuál es su visión del futuro y cómo les fue durante su estancia en la Universidad Central del Caribe. Caribe fue la Escuela de Medicina de Cayey, que abrió sus puertas en el año 1976. Para 1978, se desarrolló el Programa de Tecnología Radiológica y se cambió el nombre de la institución a Universidad Central del Caribe. Hoy, 1 de junio de 2019, la Universidad Central del Caribe llevará a cabo su colación de grados, graduando 114 estudiantes que completaron su preparación en diversas áreas de la salud. No se pierda este programa especial, donde transmitiremos sus actos de graduación y conoceremos el compromiso de la UCC en educar a profesionales de la salud. Hoy estamos desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico transmitiéndoles la 48ª colación de grados de la Universidad Central del Caribe y vamos a conversar con varios estudiantes porque dentro de los sobre 100 graduandos hay medio centenar, por lo menos la mitad de ellos son médicos recién graduados y queremos conversar con los más sobresalientes, ¿verdad? Aquí tenemos a Brandon Cabarcas, magna cum laude. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿usted? Muy bien. Cuéntanos tú llegar a la universidad. Tú no eres de Puerto Rico. No, yo soy extranjero. Originalmente yo soy de Miami, no nací allá. Mi papá se crió acá en Puerto Rico, originalmente él es colombiano, pero como se crió acá, yo venía de Puerto Rico cuando chiquito para las vacaciones y eso. Cuando estaba solicitando medicina, me gustó que el currículo, ellos enseñaban todo en los dos idiomas, inglés y en español también. Y para mí eso era importante porque yo quería mejorar ese aspecto de mi lenguaje para poder tratar poblaciones latinas, tanto en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Bueno, o sea que tú ya tenías tu mente hecha, estabas muy claro sobre qué querías hacer en la vida. Sí. Ahora que te gradúas magna cum laude, ¿hacia dónde vas? Estoy bien agradecido por haber tenido la oportunidad y graduarme con magna cum laude.
gracias a Dios, pues me brindaron la oportunidad de entrenarme en el sitio que se llama University of South Florida, en Morsani College of Medicine. Eso es en Tampa, en la Florida de Estados Unidos. Voy a estar haciendo cirugía ortopédica. Entonces, pues voy a entrenar para ser ortopeda. Bien, ¿y qué? ¿Por qué te decidiste por esa especialidad? ¿Algo en particular? Me encanta todo lo que sea hands-on. Trabajar con las manos, tratar a mi paciente con mis manos, verlo mejorar de una manera bastante rápida comparadas a otras especialidades y tener ese impacto tan real que yo la pueda percibir. Eso me encanta de mi especialidad. Que hablábamos fuera de cámara que eres el primer médico en tu familia. Sí. De manera que eres una celebridad, entonces. Bueno, yo lo diría así, pero sí, nadie en mi familia es médico, yo soy el primero y pues le doy muchas gracias a mi familia por el apoyo de ellos y también a Dios por haberme brindado esta oportunidad. ¿Y cuán fácil fue adaptarse, digamos, a las condiciones en Puerto Rico? Yo sé que en Miami, Puerto Rico, ¿verdad? Tenemos el mismo clima. La gente es igual de buena, sabrosa y la comida también. De seguro. Pero para ti, ¿hubo alguna diferencia? ¿Hubo algún ajuste que hacer? No tanto, pero la cultura es bastante similar. Yo me siento siempre como el hijo adoptado de Puerto Rico. Como que a mí siempre me han recibido con mucho amor. Mucha amistad, digo, no fue ningún shock cultural ni nada así, de verdad. ¿Y qué le dirías, qué consejo a otros estudiantes que estén mirando la carrera de medicina como una alternativa? De seguro, hay que pensarlo bien, porque hay mucho que invertir en la carrera de uno, pero si es su pasión, o sea, no lo deje de seguir. Hay que siempre echar para adelante, va a ser difícil. Va a requerir mucha disciplina, pero se puede hacer. Va a ser cuesta arriba, pero si uno, en verdad, si es la pasión de uno, pues lo va a lograr. Pues muchísimas felicidades, Brandon, a ti, a toda tu familia, a todo el staff de la Universidad Central y a todos tus compañeros también. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos para continuar conversando con los estudiantes sobresalientes de esta Universidad Central de Bayamón, hoy celebrando su graduación. De la actual Universidad Central del Caribe fue la Escuela de Medicina de Cayey, que abrió sus puertas en el año 1976. Para 1978 se desarrolló el Programa de Tecnología Radiológica y se cambió el nombre de la institución a Universidad Central del Caribe. Hoy, 1 de junio de 2019, la Universidad Central del Caribe llevará a cabo su colación de grados, graduando 114 estudiantes que completaron su preparación en diversas áreas de la salud. No se pierda este programa especial donde transmitiremos sus actos de graduación y conoceremos el compromiso de la UCC en educar a profesionales de la salud. Continuamos con nuestra cobertura de la colación de grados de la Universidad Central del Caribe y estamos en esta etapa conversando con estudiantes sobresalientes. Por aquí tenemos a Giselle Maldonado, quien es magna cum laude de un programa bien interesante, que es el programa de consejería en abuso de sustancias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo seleccionaste esta especialidad? Pues en mi caso mi trayectoria fue un poquito diferente a mis compañeros. Fui parte de un consorcio que la Universidad Central del Caribe y la Universidad del Sagrado Corazón tenían, en donde yo hago mi bachillerato y maestría a la vez. So, yo me gradué de bachillerato ayer en psicología y hoy me gradué de maestría. Qué bien, o sea que hiciste dos carreras en una. A la vez, en 5 años. O sea que eso es una posibilidad también para otros estudiantes, sí, que quizás quieran aprovechar el tiempo, sí, y obtener además más peritaje en distintas áreas. Exacto. ¿En qué piensas desenvolverte ahora con estos dos títulos? Ahora que te gradúas. Ahora que voy a continuar mi estudio, okay. Voy para Ponce Health Science University y me voy a especializar en psicología clínica. Voy a hacer un Site D, empiezo en julio ahora también. Decidí que
quería continuar mi estudio en el campo de salud mental. Qué bien. ¿Y el área de abuso de sustancias para ti por qué es tan importante? Es bien importante porque es un problema actual que no se le da mucho como que auge o énfasis, porque pues muchas de estas drogas pues son cosas comunes en nuestras casas. Por ejemplo, el alcohol en Puerto Rico, algo que todos tenemos acceso, y nadie piensa como droga o que se pueda abusar de ella. Pero realmente sí, puede crear una dependencia fisiológica y psicológicamente que puede afectar no solo a la persona, pero a sus familiares y a sus amigos también. Claro, veo que también dominas el inglés. Había conversado con otro colega tuyo que se gradúa hoy también sobre la importancia, ¿verdad?, de que podía manejar las clases en ambos idiomas. ¿Eso para ti también es importante? Para mí también es importante. Es importante muchas de las lecturas y muchos de los networks donde nosotros recibimos información y eso son en Estados Unidos. So, es bien importante poder hablar en inglés y también en lo que ellos lo traducen al español. Ya hay una versión nueva que como que era trabajar en leer en inglés, que es como que un poquito frustrante. Debería de haber más cosas en español también, porque pues el español es bien importante aprender también. Es nuestra cultura, pero pues sí, yo entiendo que es importante saber ambos idiomas para poder mejor manejarnos en el campo. ¿En qué te vislumbras trabajando una vez finalices y si piensas quedarte en Puerto Rico? No sé lo que el futuro me lleva. Me gustaría especializarme con niños y adolescentes. Para mí son una población que no tienen suficiente atención en servicios de salud mental y me gustaría poder especializarme y trabajar con ellos y continuar trabajando también con el abuso de sustancias, bien importante. Wow, muy decidida, sí, ya vemos por qué, pues obviamente es magna cum laude, porque fue muy aplicada y pues desde un principio sabías lo que querías. Sí, yo entré a la universidad sabiendo que quería estudiar psicología y en el campo de salud mental. Claro, y eso es un factor bien importante. ¿Sería el consejo que le das a otros jóvenes que quieran entrar y hacer una carrera universitaria? No tienes que estar decidido, pero puedes encontrar tu camino a través de las clases, pero por ejemplo en el campo de salud mental tienes que tener una disposición a escuchar, a ser bien paciente, poder tener mucha empatía, porque si no las tienes se te va a hacer bien difícil enfrentar esas clases y poder trabajar con una población que necesita y está buscando ayuda. Muchísimas gracias. Ya sabemos que va a ser muy buena en lo que aprendió, porque ya aquí pues vemos, ¿verdad?, cuál es el fruto de esos estudios. Muchísimas felicitaciones a ti, a toda tu familia y a todos tus colegas también. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve con más de la colación de grados desde la Universidad Central del Caribe. Del Caribe fue la Escuela de Medicina de Cayey, que abrió sus puertas en el año 1976. Para 1978 se desarrolló el Programa de Tecnología Radiológica y se cambió el nombre de la institución a Universidad Central del Caribe. Hoy, 1 de junio de 2019, la Universidad Central del Caribe llevará a cabo su colación de grados, graduando 114 estudiantes que completaron su preparación en diversas áreas de la salud. No se pierda este programa especial, donde transmitiremos sus actos de graduación y conoceremos el compromiso de la UCC en educar a profesionales de la salud. Regresamos a nuestra cobertura de la colación de grados de la Universidad Central del Caribe y en esta ocasión me acompaña una graduanda que ha obtenido su maestría en ciencias biomédicas. Se trata de Gabriela Zavala. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Eres natural de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. ¿Y el estudio en ciencias biomédicas qué conlleva? Bueno, pues es un grado investigativo donde nosotros estamos en laboratorios. Específicamente yo estudié neurociencia. Ahí pues uno puede tiene la oportunidad de estudiar pues diferentes áreas del cerebro y
cómo funcionan en un cuerpo normal y en un cuerpo que tiene una patología. Claro, en ese caso, el trabajo de ustedes es bien importante en el proceso para investigar las enfermedades que más afectan a la población mundial, las demencias, por ejemplo, y otras. ¿Es así? Exactamente. También yo estudié aprendizaje en un contexto, en modelo de ratones, o sea que también va un poquito más allá, que podemos también investigar nuevas maneras educativas, tomando en consideración pues cómo funciona nuestro cerebro. O sea que podrías eventualmente también dar clases. Sí, eso es más o menos lo que a donde voy encaminada. Me habías comentado que también tuviste la oportunidad de hacer parte de estos estudios o entrenamiento en ese gran centro de salud en Estados Unidos que son los National Health Institutes, ¿verdad? ¿Qué hiciste allá? Pues allí tuve la oportunidad de estudiar cómo funciona un área del cerebro en términos de aprendizaje. Tuve la oportunidad de hacer varias colaboraciones con diferentes investigadores. Ahora mismo estoy trabajando en el Centro de Desarrollo, Entrenamiento y Educación Intramural, allá en los Institutos Nacionales de la Salud. Oh, o sea que ya tienes prácticamente el trabajo. Estoy buscando trabajo porque quiero volverme a mudar a Puerto Rico para apoyar, ¿verdad?, el desarrollo económico del país. Wow, que eso es también un gran reto para Puerto Rico, que se haga más ciencia, más investigación desde aquí. Y sobre todo para las poblaciones puertorriqueñas e hispanas. Exactamente, sí. Qué bien, pues te deseamos muchísima suerte. Ya lo saben los patronos, ¿verdad?, que quieran estar utilizando, ¿verdad?, los recursos de alguien especializado en neurociencia. Y en ciencias biomédicas. Pues muchísimo éxito. Gracias. Muchísimas gracias. O sea que tú llegaste a Puerto Rico para la graduación. Sí, llegué a Puerto Rico para graduarme. Qué bien. Y tus padres deben estar muy orgullosos. Ay, ellos están muy orgullosos. Y yo muy agradecida de que ellos estén aquí conmigo y del apoyo que me han dado, específicamente mi mamá. Bueno, ¿qué consejo le podemos dar a otros estudiantes que quizás no hayan considerado la posibilidad de estudiar ciencias biomédicas? Yo les recomendaría que exploren cuáles son sus pasiones en la vida. Yo comencé estudiando biología celular molecular en la Universidad de Puerto Rico. Me abrió muchas puertas. O sea que es importante uno considerar qué es lo que a uno le gusta y tirarse, hay que hacer las cosas. Qué bien, pues muchísimo éxito, sabemos que lo vas a tener. Gracias. Nos encanta el entusiasmo y espero que hayas inspirado a varios que hayan visto y te hayan escuchado. Gracias. Muchísimo éxito. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve con más de esta colación de grados de la Universidad Central del Caribe. Precursor de la actual Universidad Central del Caribe fue la Escuela de Medicina de Cayey, que abrió sus puertas en el año 1976. Para 1978, se desarrolló el Programa de Tecnología Radiológica y se cambió el nombre de la institución a Universidad Central del Caribe. Hoy, 1 de junio de 2019, la Universidad Central del Caribe llevará a cabo su colación de grados, graduando 114 estudiantes que completaron su preparación en diversas áreas de la salud. No se pierda este programa especial, donde transmitiremos sus actos de graduación y conoceremos el compromiso de la UCC en educar a profesionales de la salud.
En esta ocasión nos encontramos con Mauricio Gómez, también estudiante de medicina, que ya hoy se gradúa muy en breve. Nosotros lo tenemos acá y ya muy en breve va a recibir, ¿verdad?, su grado. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Pues tú eres uno de los estudiantes que viene del extranjero, Puerto Rico, a estudiar. ¿Por qué? ¿Cómo se dio esa coyuntura? La universidad fue recomendada por el que es el mentor mío, que es doctor Eliezer Hernández. Aprovecho para mandarle un saludo. ¿El destacado está allá? Aterrizó ahora porque se le demoró el vuelo, o no alcanza a llegar. Pero él está también graduando de aquí de la universidad y me dijo muy buenas cosas de la universidad. Y bueno, fue la universidad que apliqué que más me gustó. Bueno, conoces a Brandon, que tiene una historia parecida a la tuya y también tiene padres colombianos. Quería preguntarte si para ti también hay alguna ventaja en el que se maneje ambos idiomas en la universidad. El español y el inglés. Absolutamente. Es una ventaja muy grande y aún cuando vas a entrevistas de residencia, el hecho de que tengas los dos idiomas y que fuiste entrenado en los dos idiomas, porque es diferente tener un inglés conversacional a un inglés médico, y aquí cuando estás haciendo medicina estás haciendo los dos idiomas. So es una ventaja muy grande. ¿Y cuál va a ser tu especialidad? Medicina interna. ¿Medicina interna? ¿Por qué? ¿Qué te decidió por esa área? Wow, en todas estas entrevistas me lo han preguntado como 20 veces por ahí en la de residencia y todavía no me puedo tener una razón, pero a mí me gusta mucho el sentido de poner todas las partes juntas como haz de cuenta un rompecabezas, porque alguien me llega con diferentes síntomas y yo tengo que venir aquí a ponerlos juntos y a sacar una diagnosis. O el mismo sentido de que tú estás tratando a tu mismo paciente en medicina interna por mucho tiempo. Y a mí me gusta también eso, la relación con la persona que viene, la paciente, y te diga, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está Rosita? Me encanta eso. Qué bien, porque después el pediatra, que es el que tiene esa relación, pues el médico internista es el que lo hace entonces con el adulto, ¿verdad? De estar en la vida de esa persona por mucho tiempo. Te deseamos mucho éxito. Gracias. ¿A dónde vas a hacer esa especialidad? En Brandon, en Tampa también, como mi compañero. Qué bien, vas a estar más cerca de tu casa. Sí, exactamente. Y esperas, pues, obviamente, trabajar allá en Florida. En Florida, sí. Quiero establecer práctica en West Palm Beach, que es donde tenemos nosotros familia. Y, pues, de vuelta allá, a lo que llamamos hogar nosotros allá. Qué bien, pues, nuestra transmisión llega a distintos públicos, sobre todo de América Latina, también en Estados Unidos. Y muchas personas desconocen que nuestras escuelas son certificadas, o sea que el profesional que se gradúa acá tienen los mismos las mismas credenciales que de cualquier escuela de medicina de Estados Unidos. Es cierto. De hecho, la Asociación Médica de los Estados Unidos y la AAMC también han hecho un esfuerzo muy grande para dejar también saber a los programas de residencia que las universidades puertorriqueñas son universidades americanas, porque hace unos años había un poquito de como que aplicaba a alguien de acá y decía, no, estudiante internacional, y eso ha cambiado mucho estos últimos años. Claro, y eso hacía más difícil que el graduado, el médico de acá, lograra esa especialidad. Exactamente. Así que para nosotros, pues eso es importante, porque muchos de esos especialistas regresan a Puerto Rico para atender a su comunidad. Es cierto que vuelvan, y porque hay una necesidad muy grande aquí en Puerto Rico, y cada vez están yendo más. Pues esperemos que quizás algún día quieras practicar acá, y te vamos a recibir con las manos abiertas. Muchas gracias. Muchísimo éxito. Y muchísimas felicitaciones también a toda tu familia. Gracias. Y a tus colegas. Nosotros vamos a dejarlos con la transmisión ahora de los actos de graduación, la número 48 de la Universidad Central del Caribe.
candidata a certificado postgrado asociado por un resolvido de diagnóstico. Por último, los candidatos al bachillerato en ciencias de imágenes de diagnóstico. Thank you.
y que han podido aprender
de sus mentores. Y es la pasión. Siempre mantienen la pasión por cualquier cosa que hagan. No hagan las cosas por simplemente hacerlas. Siempre mantengan el respeto hacia las personas que sirven. Como profesionales de la salud, ustedes van a tener una responsabilidad muy grande, buscando la forma de impactar positivamente la vida no solo del paciente que vaya a brindar el servicio, sino a toda la familia de ese paciente. Van a ser parte de un equipo interdisciplinario. Mantenemos el respeto por la opinión y el trabajo de los demás profesionales que van a estar mano a mano con ustedes para lograr el bienestar de esas personas que les van a servir. Para ellos es vital mantener una comunicación efectiva, transparente y sobre todo mantener ese orgullo por la profesión que van a estar ejerciendo. Cada uno de ustedes, por eso, es único, es irrepetible. Esa diversidad cae en ustedes, esa diversidad que no tan solo se da en nuestro cuerpo de estudiantes, sino también en nuestro claustro, es lo que nos permite también enriquecernos en ese proceso de formación. Entender que las diferencias culturales, de estatus socioeconómico, de edad, trasfondo académico, identidad sexual, lugar de residencia, aspiraciones, personalidad, experiencias de vida y destrezas para aprender es lo que nos fortalece, es lo que nos va a ayudar a crecer y es lo que nos va a complementar para nosotros alcanzar la visión de vida de esa próxima meta. Pero para que esa diversidad sea real, es importante la inclusión. Y esa inclusión no se puede dar si no damos participación al que piensa diferente a nosotros. Y en ese proceso de la diferencia de opiniones, es que son de las mejores ideas. Si todos pensáramos igual, nuestros días serían aburridos, porque no tendríamos innovación, porque no surgiría nuevo conocimiento. Eso será en la medida en que como personas y profesionales respetamos la opinión del prójimo. Nelson Mandela dijo, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ustedes, cada uno de ustedes posee esa arma. Cada uno de ustedes en una caja de herramientas, pero queda en las manos de ustedes el decidir utilizarlas. Tienen las competencias para hacerlo, tienen la preparación para hacerlo. La invitación esta tarde es que las utilicen y que sean los embajadores no tan solo de la OCC, sino de Puerto Rico, donde quiera que vayan. Que sigan logrando y cosechando éxitos, como lo han hecho durante estos 4 años y algunos en programas de menos tiempo de 2 años, que han logrado el ser incluidos y invitados a presentar sus proyectos de investigación en grandes foros a nivel internacional y nacional, que han logrado que los voluntarios de la American College of Surgeons, que está realizando en Puerto Rico la operación Bilimbar, cada vez que tienen la oportunidad de estar en sala de operaciones en una, con ustedes, nos envían textos y nos envían correos electrónicos, felicitándonos por las excelentes destrezas clínicas que tienen nuestros estudiantes. Y obviamente siempre les llama la atención porque la mayoría de ellos piensan que las escuelas
excelencia se demuestra en el día a día. Los vemos partir con gran satisfacción y con gran orgullo, porque sabemos que están preparados y que aportarán a construir un futuro más alentador para nuestro país, para el mundo. En la OCC siempre tendrá una familia y les exhorto a mantenerse vinculados a nuestra institución, a brindar de lo que ustedes recibieron en estos años, a servir como mentores, a regresar a la academia. Como dijo el señor Rusev, el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Y hoy ustedes están disfrutando del logro de uno de esos sueños. Mucho éxito y muchas felicidades en este día y en toda su vida profesional, y los que hoy parten a hacer residencias o a continuar estudios graduados, estamos seguros que van a culminar esa meta y ese sueño también con éxito y seguirán llenando de orgullo a la Universidad Central del Caribe. Muchas felicidades. Mauricio Gómez. Thank you.
Edwin Narváez Torres, cum laude. Rafael David Molinar,
Juan Ignacio Vázquez Fuster. Ricardo Andrés Teclet Balfó. Claudia Nene Morena Rivero. Gracias.
Josué Dávila Rodríguez. ¡Bravo! ¡Bravo, Josué! Nicole Carelis Sosa Castellanos. ¡Cuidado! Katira Nicole Antina Cordón. Ashley Giselle Fonseca Fuentes, cum laude. Sofía Paola Colón Guzmán. Nicole Marie Fosas Brenner. Thank you.
Enrique Ay. Precursor de la actual Universidad Central del Caribe fue la Escuela de Medicina de Cayey, que abrió sus puertas en el año 1976. Para 1978 se desarrolló el programa de tecnología radiológica y se cambió el nombre de la institución a Universidad Central del Caribe. Hoy, 1 de junio de 2019, la Universidad Central del Caribe llevará a cabo su colación de grados, graduando 114 estudiantes que completaron su preparación en diversas áreas de la salud. No se pierda este programa especial donde transmitiremos sus actos de graduación y conoceremos el compromiso de la UCC en educar a profesionales de la salud.